y sé paciente, levantándote 8 veces, si te has caído 7. Y si solamente sientes sufrimiento, recuerda que el avión solo despega contra el viento. Puede que haya una tormenta y que nadie te aliente, encárala y sonríe, que no llueve para siempre. Y el dolor que sientes hoy en tus entrañas desembocará en la fuerza que tú tendrás mañana. El problema es una bendición que viene para que des lo mejor que tienes. La gema no puede ser pulida sin fricción, y el carbón se hace en diamante solo con presión. El goteo del agua tiene un hueco no por fuerza, sino por constancia y golpe de persistencia. No es el más fuerte el que sobrevive, sino el que más se adapta a los cambios que le siguen. Los tiempos duros nunca duran tanto hasta su fin, pero la gente dura así. Puedes quejarte el rato que te lancen piedras, pisarlas y maldecir o construir con ellas. Sigue tu objetivo hasta que él te abrace, porque todo parece imposible hasta que se hace. Tú repítete cada vez que falles en tu mente, lo que no me mata me está haciendo más fuerte. El hombre es perfeccionado solamente con las pruebas. Tú ponte feliz si es que te llegan unas nuevas. Esto es una maratón, no me puedo confundir. No hay atajos al lugar donde valga la pena ir. Cuando hayas agotado toda posibilidad, recuerda, no lo has hecho y eso es una realidad. Si quiero triunfo en vida, mantendré la calma y haré de la perseverancia mi amigo del alma. Si creo que la vida merece la pena en pecho, entonces mi creencia ayudará a crear los hechos. Tú ten la certeza que te comerás el mundo, y el obstáculo no es más que el condimento de tu triunfo. Viene a salvarte navegando, pues entonces nada hacia él para encontrarlo. Olvida tu rescate, olvida las señas de humo, si no hay héroes que te salven, te convertirás en uno.